Y ve esta situación que se está viviendo allá en Jiutepec. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el IEBEM, no ha pagado varios meses del servicio de agua potable, bueno, de agua entubada. A consecuencia de ello, pues no hay agua. Ya les retiraron el suministro, así es que hay mucha preocupación. El día de ayer, autoridades municipales de Jiutepec fueron hasta la Secretaría de Gobierno para ver qué va a pasar, por qué no pagan. Es una situación preocupante que puede generar problemas en los planteles educativos. Imagínense, falta de agua, como 200, 500, 300 niños, depende de la escuela, pues sí es una situación altamente preocupante. Ayer el secretario de gobierno, Samuel Sotelo, sostuvo una reunión con el presidente municipal de Jiutepec, David Iván Ortiz Muñoz, y personal del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Por supuesto, el alcalde pidió que se atienda el problema del agua que por falta de pago ha provocado la suspensión del vital líquido en los planteles educativos. No hay agua en las escuelas. Bueno, tras este diálogo se acordó restablecer el servicio en aquellas escuelas donde hubo suspensión. Eso dijo el secretario. Ya se va a pagar, ya pues, ya vamos a pagar, le vamos a apoyar al IEBEM. Este viernes, dijo, se comprometió, tomen nota gente de Jiutepec, prometió el secretario que hoy se pagarían los adeudos de marzo, abril y mayo. ¿Cuánto deben? No lo dijeron, pero está circulando en redes que es un adeudo verdaderamente millonario el servicio de agua a las escuelas de Jiutepec, que no ha pagado el IEBEM. Oye, ¿y no estuvo ahí el IACIN? No, ¿verdad? No se ve. Que explique qué fue lo que pasó, por qué dejaron pasar tantos meses.